Buenas tardes, mis amigos, ¿cómo ven? Aquí de que voy llegando a la lomita. ¿Cómo vieron la intro de la muy chida compostura que está desde la unidad deportiva La Guadalupana? Así hasta acá está la plaza de la planta. ¿Cómo ven? Aquí para acompañar. Hoy es el día número 2 de peregrinaciones de aquí. Aquí de que me encuentro para grabar hoy del segundo día de peregrinaciones guadalupanas del Platanal. Hoy que van a salir de por acá, de la lomita. Así de que ya van llegando las tres danzas. La danza tradicional guadalupana, las guarecitas. La nueva danza azteca guadalupana. Y la danza de los viejitos, la morenita. Las tres bonitas danzas que estarán bailando. Padrina, la familia Rubio y la familia Botello en este lunes 2 de diciembre, segundo día de peregrinaciones guadalupanas. Y acabamos saliendo de la lomita. Aquí ya vamos, madrecita querida, mi Virgen de Guadalupe. Aquí ya vamos, todos los peregrinos de la Lomita y del Platanal, el Platanal Católico, la Planta 2024. Sí. Y la banda tocando. La de mi Virgen Morena. Aquí ya vamos, todos tus peregrinos. Virgen querida, Madre de Jesucristo. Todos los peregrinos de la Lomita. Natalia, saludos. Peregrinos listos, danzas listas. Venga de mi Toño, en el nombre sea Dios y de la Virgen de Guadalupe. Vamos a comenzar una peregrinación guadalupana más, ahora de acá, del Platanal. La peregrinación de la Lomita, de la familia Rubio y la familia Botello. Esta estupenda peregrinación guadalupana. A la siempre reina, en honor a la siempre reina, la Virgen de Guadalupe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el Platanal! ¡Viva! ¡Viva la Lomita! ¡Viva! ¡Vivan todas las danzas! ¡Que vivan! Aquí estamos viendo a la primera bonita danza, danza guadalupana. La danza tradicional, la de las guarecitas. Aquí ya vienen en esta bonita tarde, lunes 2 de diciembre. Así comenzamos nuestro peregrinar guadalupano. Y bailele así bonito las guarecitas del Platanal. Y aquí ya vamos. Chula de celebraciones, mi Toño, claro que sí. Peregrinaciones guadalupanas de acá del Platanal. Puritito Platanal, la capital mundial de las mojarras.
presa el 6. Aquí de que viene Danza la Morenita, la danza de los viejitos, la morenita, vean, ahora todas las danzas de que vienen más integrantes, así como lo estamos viendo también en esta bonita danza, danza de viejitos, vean, de que traen una mojiganga. Santa patrona de aquí a la planta. Ahí andamos viendo. Primeramente que vimos a la danza tradicional, la danza de las florecitas, y aquí estamos viendo a los viejitos, así como también aquí ya vienen los peregrinos del platanal y de acá de la lomita. Buenas tardes, mi bonita gente. Buenas tardes a cada uno de los rincones que nos miren en esta bonita tarde del lunes 2 de diciembre. Los más chiquitos que se reluzcan así bien bonitos. Los peregrinos de la lomita, la banda, el cohetero oficial 2024. Buenas tardes. Aquí venimos todos los peregrinos y también las bonitas danzas. Como decía Chicoche, ¿quién pompó? De que estamos estrenando danza, ¿eh? Bueno, ellos, esta bonita comunidad, la comunidad del platanal, de que están de manteles largos por sus fiestas patronales, porque tienen nuevos danzantes, nuevos viejitos, nuevas guarecitas. Danza Azteca Guadalupana del Platanal Michoacán 2024. ¡Qué bueno que siguen surgiendo nuevas danzas! Felicidades para ellos y ellas. Y que nunca se desanimen, ¿eh? Porque es muy común en las danzas, pues, que algún desacuerdo, que me duele una rodilla, que no sé qué. Siempre muy unidos, es lo que digo, a todas las nuevas danzas. De las últimas nuevas danzas, la danza de las guarecitas chiquitas del Ojo de Agua, así como también la danza de acá de Canindo, como ven, también la danza de Santuitas de allá de La Cuña, más o menos es nueva. Saludos para todas ellas. Siempre digo lo mismo, mucho ánimo y bailen y bailen, dancen y dancen por muchísimos años, claro que sí. Nueva danza azteca, la guadalupana. Vean qué bonitas escenas aquí de cuando van pasando
esto y esto. Bailando así bien bonito con las peribanas. Aquí también cuando viene pasando por el puente del río Bravo, del río Amazonas, la bonita danza de los viejitos, mi morenita. Danza de viejitos, la morenita. Bendiciones para ellos y para todos los peregrinos, para las tres bonitas danzas y para los organizadores, los que apadrinan hoy, la familia Rubio y la familia Botello. Esto, quiero saludar aquí un viejito. Los peregrinos, la mitad, la otra mitad viene un poquito más para atrás. Y una guarecita chiquita. Hola. También aquí ya viene pasando por el río Amazonas. Danza Azteca la Guadalupana. La nueva danza azteca guadalupana. Ya había aquí una danza azteca por ahí de unos años anteriores, pero esta es una nueva. Claro que sí. Muy bonito atuendo, el traje azteca de ellas. Los peregrinos que aquí vienen por el puente. Sí, ¿cómo andas? Bien, bien, estoy aquí. ¿Estás esperando el camión? No, vámonos, gente. Saludos a los choppers de la Ruta Naranja. Los micros de acá, del Platanal. Que más bien dicen, pues, allí, en el micro, dicen la planta. Es por ello que desde siempre yo conozco acá, pues, más bien como la planta que como el Platanal. Eso por los micros que dicen. La bonita danza de los viejitos. Qué gusto de que ya sean más. Para sus fiestas patronales, las fiestas grandes, la fiesta principal. La segunda es la del Santo Cristo Milagroso. Saludos a mi Rodo, al Samo, José Piura, a Manuel, a todos los jinetes de acá, del Platanal. Acá andamos. ¿Cómo ven? ¡Córrale, mi Toño! Y acá de que viene la tía Cristina. ¿Sí he hecho tortillas hoy? Sí. Después de echar tortillas, acá andamos, Y acá de que está la quinceañera, que hace poquito cumplió 15 años. ¿Usted? Buenas tardes. Buenas tardes, mi bonita gente. De aquí a la planta. Ahí andamos. Con estas muy bonitas celebraciones, peregrinaciones guadalupanas del Platanal. 11 peregrinaciones. 11 peregrinaciones más el medio día de la fiesta. Así es, un docenario para llegar al mediodía, al 12 de diciembre, el día de nuestra santa patrona, la Morenita del Tepeyac. Acompañando así a estas muy bonitas danzas, como ven, y a todos los peregrinos. Bendiciones para ellos, para nuestra bonita gente de aquí, que se organiza muy bien, para que salgan bien bonitas todas las peregrinaciones, peregrinaciones guadalupanas. La monita me quiere comer. Qué chulada nomás, qué bonitos bailes y que se escuchen los guaraches, que suenan bien bonito en el pavimento, claro que sí, de estos viejitos y viejitas de la danza, la morenita. Pero si la danza azteca, mi Toño, no baila mal las rancheras, claro que no. Y
bien danzado así, bien bonito. Todas y cada una de las danzas que están aquí acompañando. Las tres bonitas danzas de esta bonita comunidad. El platanal católico, el platanal guadalupano, la planta 2024. Excelente, muy bonitas coreografías, claro que sí. Tradicionalmente, el platanal 2024 y sus peregrinos, que nuestra morenita interceda por ellos, que llene de bendiciones a sus familias, sus trabajos, que nunca les falte un plato de comida y sobre todo salud, así como también esta bonita unión familiar. La Guadalupe. Poquito agitado, ¿eh? Ni que estuviera la vianda ni que nada. Aquí en las peregrinaciones me aviento así mis buenas carreritas para llegar desde el final nuevamente hasta el principio, para ver completito así nuevamente toda esta bonita peregrinación guadalupana 2024, las fiestas grandes del platanal Michoacán. Claro que chimitoño. Ya nos encontramos a dos que tres pasitos de llegar a la parroquia de la patrona, a la parroquia de la Virgen de Guadalupe. De aquí el platanal. Aquí le seguimos con todos los peregrinos y peregrinas, todos los niños y las niñas, guarecitas y viejitos, y danza azteca, y la tía Cristina. Claro que sí, ahí andamos en esta bonita tarde, lunes 2 de diciembre. Bonitas, estupendas peregrinaciones guadalupanas. Ayer de que me tocó acompañar en la peregrinación guadalupana, la primera de allá en Nuestra Zamora. No, por lo regular casi siempre acompaño al Cerrito Ortiz, por ahí del día 3 o el día 4. Así como también al Generalísimo y a la Danza Bracamontes también. Pero ahora se juntaron todas. Así es que ayer anduve por allá, allá en la primera peregrinación guadalupana de Nuestra Zamora. Y ahora, gracias a Dios y a nuestra morenita, me tocó venir para acá. Que tuve la fortuna, el Ferrari anda bien, todo bien, gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Y aquí andamos en el platanal. Y aquí las próximas escenas van a ser ahí en la parroquia de la Santa Patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de aquí del platanal, de todo Michoacán, todo México, claro que sí, la Reina del Cielo, la Virgen de Guadalupe. Aquí ya viene llegando la patrona, la Virgen de Guadalupe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! So. ¡Viva el platanal! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Aquí ya viene también la danza guadalupana. La danza de las guarecitas, la guadalupana. Y aquí ya viene también la danza de viejitos, la morenita. Estupenda, muy bonita danza. Esta bonita danza de viejitos, la morenita. Así ya llegando en esta segunda tarde, segunda peregrinación, la primera que estoy viniendo aquí. De estas peregrinaciones guadalupanas 2024, de acá el platanal Michoacán, tierra bendita de Dios.
También aquí ya viene llegando la nueva danza azteca. Nueva danza azteca, la guadalupana. Muy bonita danza, como todas y cada una de aquí, de este bonito pueblo, de esta bonita comunidad, del platanal católico, el platanal guadalupano. Aquí ya nos encontramos en el atrio de esta bonita parroquia de la patrona, la reina del platanal y de todo México, la Virgen de Guadalupe. Aquí estamos. Una vez más, las fiestas patronales 2024 y aquí el platanal, viendo así esos bonitos bailes de la danza guadalupana. Y cuando son las 6 de la tarde, aquí ya llegamos a la bonita parroquia de la Santa Patrona de aquí el platanal, a la parroquia de la Virgen de Guadalupe y del Santo Cristo Milagroso. Las fiestas grandes, fiestas patronales 2024, ahí andamos. Pasemos a recibir la bendición del señor cura. Venga, Cerritoño. Aquí ya llegó el padre para la bendición a todos los peregrinos. Agradecemos a todos los peregrinos, a la familia Rubio, a la familia Botello, a todas las danzas. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el platanal! ¡Viva la Lomita! ¡Viva! ¡Vivan todas las danzas! ¡Viva! ¡Vivan los peregrinos! ¡Viva! ¡Viva la familia Rubio Botello! ¡Viva! Aquí ya llegamos. Agradecemos así a todos los peregrinos, a las danzas, a la familia Rubio, a la familia Botello. ¡Claro que sí! Gracias a todos ellos. Esto es posible. De que se organicen así bien bonitas estas bonitas celebraciones, peregrinaciones guadalupanas 2024, de aquí a la planta católico, la planta guadalupano. Lunes 2 de diciembre, aquí llegamos en esta bonita tarde. Pasemos a recibir la bendición. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aerolíneas El Aventurero anuncia así su salida
hacia todo lo alto de este bonito pueblo, el pueblo del platanal, el platanal católico, el platanal guadalupano, para ver así estas bonitas imágenes desde todo lo alto, cómo se relucen con su bellísima compostura. Vean nada más qué bonito se mira aquí por toda la calle Constitución. Una chulada. Mis amigos, y así me despido. Y nos vemos en la que sigue. Primeramente Dios y la Virgen de Guadalupe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el platanal! Y que viva la Virgen de Guadalupe.